Hey, ¿qué de nuevo, chicos? Aquí un nuevo video de Neta GTR y tengo lo que viene siendo una propuesta para todos los Poketubers de habla hispana. Shiny Hunters, una competencia Pokémon de YouTubers. Así es, chicos. Detalles de la competencia. Esta competencia trata de ver qué entrenador captura más Pokémon Shinies durante un día de la comunidad. Habrá recompensas a los tres entrenadores que capturen más Shinies y el entrenador que haya capturado la menor cantidad de Pokémon Shinies recibirá un reto al azar. Tendrá que cumplirlo mostrándolo en un video de su canal de YouTube. Cada Pokémon Shiny correspondiente al día de la comunidad tendrá un valor de un punto. Cada Pokémon Shiny adicional, no el Pokémon principal del día de la comunidad, o sea cualquier otro Pokémon que sea Shiny, valdrá 2 puntos. Y un Pokémon legendario Shiny capturado durante el día de la comunidad valdrá 3 puntos. Detalles de los retos de al azar. Cada uno de los participantes de la competencia podrá poner un reto. Por ejemplo, cantar el opening de un anime entero. Otro ejemplo, chicos, sería contar del 1 al 100 introduciendo un malvavisco en la boca en cada número que diga. Cada uno de estos retos tendrá que ser diferente al de los demás. No puede haber dos retos iguales o similares. Esto que dice, chicos, ya hablando un poquito más de detalles extras, es de que cada uno de los participantes propondrá un reto diferente y el entrenador que capture menos Shinies le tocará uno de los retos que ponga uno de los entrenadores al azar. Las recompensas, chicos: primer lugar, podio de oro, dos pases de cambio de reto y un reto extra. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Dos pases de cambio. Eso quiere decir que si le toca, si en la próxima Community Day pierde, tendrá ese pase de cambio para poder cambiar de reto. Y así que digamos que si no quiere hacer el reto que le toque, con este pase podrá cambiarlo. Y un reto extra, eso quiere decir, chicos, que aparte del primer reto que proponga al principio, podrá proponer un segundo reto. El segundo lugar, podio de plata, dos pases de cambio de reto. Tercer lugar, podio de bronce, un pase de cambio de reto. Y el último lugar, un grandioso reto al azar. Información extra de las recompensas. Cada pase de intercambio de un reto tendrá un límite. Solo se podrán acumular 6 pases. Eso quiere decir, chicos, que al momento de que ganen, por ejemplo, que ganen 3 veces en primer lugar, serían 6 pases. Y si vuelven a ganar, ya no recibirían más pases. Eso quiere decir que no son acumulables. Cada entrenador podrá proponer un límite de 3 retos como máximo. Eso quiere decir, chicos, igual que si gana 3 veces en primer lugar y luego gana por una cuarta vez, ya no podrá proponer otro reto, sino que el límite por cada entrenador será un máximo de 3 retos. Condiciones para participar: ser un creador de contenido en YouTube activo, subir contenido de Pokémon GO a su canal, tener una calidad de grabación de video medianamente decente, mínimo de resolución de videos que sea de 720. Y por último, chicos, las reglas. Cada reto tendrá que ser cumplido, de lo contrario el entrenador será penalizado y no podrá participar en las siguientes 3 competencias. Pasando estas 3 competencias, es decir, 3 community days, es decir, 3 meses, podrá volver a calificar para seguir dentro de la competencia. Y otra de las reglas, chicos, es no cuentan los Pokémon Shinies intercambiados. Eso quiere decir que el día de la comunidad intercambias con tus amigos o con los chicos que vayan al día de la comunidad. Si le intercambias Pokémon normales por Shinies, no cuentan. E igual, si cambias tus propios Pokémon Shinies con alguien más, no contaría. Tendría que mostrarnos sus Pokémon atrapados antes de intercambiarlos para que puedan valer puntos. Una vez intercambiados, no tendrían valor de puntos. Y esto, chicos, es un pequeño resumen de los detalles, condiciones, de las reglas, de los premios, de cómo sería el funcionamiento de este reto. Así que, chicos, si conocen a alguien que sea un youtuber o si tú eres un youtuber que sube contenido de Pokémon GO, puedes mandarme un mensaje a mi Twitter o a mi Facebook. Mis redes sociales estarán en la descripción o dejar un comentario en este video. Pero igual sería mejor o preferible que me manden un mensaje por Twitter, que es donde más activo estoy. Y vuelvo a repetir, estarán mis redes sociales en la descripción de este video. Así que a los que se quieran unir, chicos, a todos los youtubers que suban contenido de Pokémon GO, Shiny Hunters, una competencia Pokémon de youtubers. Así que ya saben, chicos, si conocen a alguien, avísenle, infórmenle, pásenle este video. O si eres tú un creador de contenido, me envíen un mensaje. Yo soy NetanGTR, no olvides suscribirte, darle like a mi canal para estar atento a nuevo contenido, nuevos videos, para pasártela bien y divertirte un rato conmigo. Yo me despido y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.